Hola amantes de la buena comida, hoy te traigo un aperitivo o entrada que va a cambiar todas tus expectativas acerca de ello. Imagina el sabor del mar combinado con el picante de los chiles amarillos y el cremoso queso. No solo son deliciosos, sino que también son irresistiblemente fáciles de hacer. ¡Comenzamos! Aquí tenemos los chiles güeros, chile caribe, ¿cómo le llaman en tu región? Aquí así le llamamos, pero a lo mejor en tu región le llaman diferente. Muy bien, esos chiles los vamos a partir por la mitad. Tenemos un cuchillo filoso y la técnica para hacerlo es, vamos a agarrar el tallo y lo vamos a cortar por la mitad. Ahí está, ahí va. Y cuando lleguemos al chile también lo vamos a cortar por la mitad. Listo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Hay que quitarle la semilla y la parte blanca. Esa parte blanca es el que amarga el sabor de estos chiles. Entonces se la vamos a eliminar. Ahí está. Se la quitamos. Y le quitamos todas las semillas, ahí está. Ahora, estos chiles, cuando los preparamos en el horno, porque van horneados, al terminar están duritos. Por lo tanto, lo vamos a tener que blanquear por 2 a 3 minutos en agua hirviendo. ¿Ok? Entonces, terminamos de limpiarlos y lo vamos a blanquear. Ya tenemos los chiles güeros aquí, lo vamos a meter a blanquear aquí al agua caliente, está hirviendo. Alrededor entre 2 y 3 minutos, vamos calándole ahí. Yo lo dejo normalmente 3 minutos. Ahora, son 8 chiles, rinde para 16 porciones, tiene un tiempo de preparación de 45 minutos y contiene solo 95 calorías por porción. Cumplido el tiempo, le apagamos y los vamos a sacar, pero los vamos a sacar al agua con hielo, agua fría. ¿Para qué? Pues para detener esa cocción que tiene. Ahora, ¿para qué nos va a servir este proceso que estamos haciendo? Ahorita te dije que nos servía para empezarlos a ablandar un poquito y también le da un color espectacular. Mira, el verde se hace más verde y el amarillo más amarillo. Entonces la presentación también cambia. Entonces esas dos cosas nos va a servir esta blanqueada que le estamos dando. Entonces con los chiles ya quedó. Vámonos al paso número 2, que son los camarones. Para la cantidad de chiles vamos a usar un camarón por cada mitad de chile que eran. Entonces si fueron 8 chiles, 16 piezas, 16 mitades, entonces serían 16 camarones. Muy bien, ¿el camarón de qué tamaño es? Camarón mediano. Aquí tenemos el camarón, le vamos a pasar un picadiente entre los anillos para quitarle la vena intestinal. Aquí tenemos la vena intestinal, se la quitamos, ok, ya está limpio. ¿Qué vamos a hacer con el camarón? Pues lo vamos a limpiar perfectamente, lo vamos a quitar las cascaritas. Listo, ya salió. Entonces aquí tenemos los camarones. ¿Qué le vamos a hacer a los camarones? Fácil, sal y pimienta. Ahí está, listo, sal y pimienta, ya la tenemos listo. Ok, secretazo, y tenemos este chile con ajo, es un ingrediente de origen oriental. ¿Dónde lo consigues? Donde venden ingredientes para comida oriental. Ahí está, es muy fácil, siempre lo venden y no es caro y además le da mucho sabor a las comidas orientales. Aquí vamos a agarrar una cucharada, se lo vaciamos y lo empezamos a mezclar, ¿ok? Esta marinada que le estamos dando a los camarones es espectacular para estos chiles rellenos, este aperitivo. Mira, no puedo hablar porque estoy salivando, llega el olor exquisito del chile y el ajo con los camarones, ya me los estoy imaginando, ¿ok? Este es el paso número 2, lo vamos a reservar. Ahora sí, vamos con el paso número 3. Este paso es muy importante porque es el relleno y el que le da todo el sabor explosivo que tienen estos chiles. Y para esto vamos a utilizar 4 ingredientes nada más. Imagínate que estás viendo la lucha libre, el fútbol americano, la novela, el chavo, cualquier cosa. Y estando con estos aperitivos. Estos aperitivos sirven para eso, para estar comiendo y disfrutando de algo, de un evento. O simplemente para platicar en familia y todos alrededor, ¿no? Entonces aquí tenemos el cebollín, que solamente vamos a ocupar la parte verde y lo vamos a picar finamente. Ok, aquí está y lo reservamos. Muy bien. También vamos a poner cebolla morada. Estos ingredientes los vas a encontrar ahí abajo en la descripción, cantidades exactas. Ahí abajo te los pongo. Ahora, ¿cómo vamos a partir la cebolla morada? Igual que el cebollín, finamente picado. Así, mira. Ahí está. ¿Por qué? Porque como es un relleno, pues debe de ir muy fino la textura. Ok, ahí está. Llevamos 2. Queso mozzarella o queso para derretir. Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo rayo?
lo rayo con la parte más grande del rallador. Aquí tenemos esta más pequeña y esta que es también fina, y no, con esta gruesa lo rayo. Y aquí ya lo tenemos rayadito. Ok, este es espectacular, queso crema. Muchos le dicen queso Filadelfia, pero Filadelfia es la marca, ¿no? Pero es el queso crema, y con este completamos los cuatro ingredientes que debe llevar este relleno. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues mira, lo vamos a meter todos en un recipiente. ¿Para qué? Pues para mezclarlos. Ahí está, queso, cebollín, para adentro también, y por último la cebolla. Ahí está. Tiene que ser cebolla morada sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene un sabor intenso y queremos que ese sabor del aperitivo sea también intenso. Entonces aquí lo vamos a mezclar. Aquí traen un guante, vamos a mezclar todo perfectamente, y este relleno nos va a servir pues para darle esa explosión de sabor a nuestros chiles. Ahora sí vamos a armar los chiles. ¿Cómo lo vamos a armar? Aquí tenemos el chile, mira, la mitad ya está blanqueado. Le vamos a poner relleno aquí en el medio. Una vez relleno, lo vamos a poner casi a ras, un poquito menos de a ras, y le metemos un camarón aquí en el centro. Se lo aplastamos para que quede bien fijo y lo vamos a forrar con tocino. Este tocino es tocino para envolver. Hay tocino más grueso, ese no te va a servir. Entonces cuando procures un tocino, que sea un tocino para envolver. Entonces aquí está listo. Así vamos a hacerlos todos, pero yo ya me adelanté. Mira cómo quedaron de bonitos, ¿verdad? Lo vamos a llevar al horno. Este horno que tengo aquí abajo ya no sirve, alguien le rompió el cristal por dentro. No voy a decir quién porque luego me regañan. Ok, y allá tengo aquel hornito. Es un hornito tradicional que se lo compré en el súper. Lo vamos a meter entre 15 y 20 minutos al horno a 230 grados centígrados. Entonces ahora sí, va para adentro y esperamos ese tiempo. O ya los chiles van a quedar espectacular, pero lo vamos a hacer súper espectaculares. ¿Por qué? Porque lo vamos a acompañar con una salsa única. Vamos a hacerla. Esta salsa es espectacular y la inventamos aquí en el canal. Antes que nada, voy a poner aquí a calentar el aceite de ajonjolí. Ahí está. Este aceite de ajonjolí lo voy a calentar por 2 minutos nada más. Y yo el aceite de ajonjolí lo compro rellenable, me sale más barato. Ok, ahí está. Una vez que se esté calentando aquí, por mientras, vamos a poner ajonjolí blanco en un bowl. Chile quebrado, es chile de árbol quebrado, va para adentro. Ajo finamente picado, ahí está. Incluso todas las cantidades exactas de esta receta está ahí abajo en la descripción, ya te la sabes. Y sal, ahí está, listo. Aquí está calentando muy bien el aceite. Una vez que tengamos esto en el bowl, vamos a hacer una técnica muy especial. Vamos a poner aquí, está caliente, lo vamos a apagar, listo, y se lo vamos a vaciar aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues todos esos elementos, mira, se van a empezar a cocinar sin cocinarse en el fuego, y todos esos sabores se van a integrar. Muy bien, vamos a esperar unos 5 minutos para que se integren estos sabores y luego le ponemos los demás ingredientes. Mira cómo está ya la salsita, ya tiene el color, tiene textura, tiene un olor increíble, y ahorita le vamos a poner los últimos 3 ingredientes. Cebollín la parte verde nada más, finamente picado. Para darle dulzor, ahí va miel de abeja. Esta miel de abeja la compro yo en el mercado a personas que vienen allá de la sierra. Muy buena miel trae. Ahí está, lo vamos a batir. Y el secretazo, mira. Yogur griego. Este le va a dar un sabor espectacular a la salsita, mira. Y aquí está, y le vamos a poner media taza. Hicimos la prueba con diferentes cantidades y esta fue la que nos dio. Y aquí sí hay que batirle con mucha intensidad para que se integre bien el yogur y todo lo demás. Ay, qué rico está quedando. Qué ojo, ¿eh? Así como esta receta, tenemos más en el canal. ¿No te has suscrito? Allá abajo hay un botoncito rojo que dice suscríbete. Dale click y activa todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video, tú seas uno de los primeros en verlo. Listo, ya está esta salsita. Ya se cumplió el tiempo, vamos por los chiles. Aquí están. Listo. Vamos a sacar los que están calientes. Mira qué bonitos. Ay, huele riquísimo. Uy, me quemé. Ahí está. ¿Cómo lo acompañarías tú? ¿Viendo la novela, la lucha, el box? ¿O simplemente en una plática, eh?
Ahí están, mira qué bonitos. Ahora sí, sigue la degustación. Mira este espectáculo. Un espectáculo visual en lo amarillo, lo verde, la carnita, el olor que se está despidiendo. ¡Wow! Es increíble. Aquí tenemos la salsita especial. Vamos a agarrar cuál. No me decido por cuál. Voy a agarrar este que está aquí. Ahí está. Y lo vamos a sumergir en la salsita. Mira. ¡Qué hubo! A echarle la mordida. ¡Fuerte! Déjame describirte el sabor intenso que tiene este. Mira. Por fuera está crujiente. Por dentro está cremosito y lo blandito y lo jugoso del camarón. La salsita empuja todo ese sabor. Está increíblemente espectacular. Fuera de otro mundo. Yo creo que en el canal no habíamos hecho un aperitivo tan bueno como este. Si te ha gustado esta receta, dale like, suscríbete, coméntame ahí abajo qué otro tipo de receta te gustaría hacer. Recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Y todo lo que hacemos en el canal es solo por el gusto de cocinar. Nos vemos hasta la próxima.